Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de Él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegara a resultar, aviéntate, papi. Aviéntese, mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Bienvenidos. Imposible obligar a alguien a que nos quiera, creo que tú lo sabes, y si no, pues de una vez te lo digo, imposible obligar a que alguien te exprese el cariño como tú deseas. Te quieren, no te quieren, o a lo mejor te quieren tantito, no, o no te quieren lo suficiente como tú quieres. Pero también has escuchado la frase que para que te quieran tienes que quererte mucho. A lo mejor es una frase muy trillada, pero muy real. ¿Cuánta gente me estará escuchando ahorita que está batallando en cuestión de amor? Simple y sencillamente porque atrae a su vida a personas que no tienen nada que ver con el amor. Porque tú eres como un imán, atraes irremediablemente a tu vida a personas que se encuentren en la frecuencia vibratoria como la que andes tú. Si tú estás en la frecuencia del amor, de la armonía, de la paciencia, de la prudencia, si tú estás contento con lo que tienes, usas la aceptación como estrategia para poder sobrellevar las adversidades sin caer en la mediocridad, o sea, acepto más. Si puedo cambiar algo, lo cambio. Porque hay gente que dice, sí, acepto. Acepto que tengo un mal carácter. No. Eso es ser mediocre. No, vamos a hablar de me quiero y me quiero tanto. Y me siento tan importante, tan valorado, sin caer en la soberbia. Que por eso atraigo a personas que me quieren. Hoy lo vamos a demostrar. Hoy te lo voy a demostrar en este programa de cómo el amor verdaderamente hace milagros. Empieza a cambiar tus emociones, tus sensaciones que emanas, tus palabras que dices y verás cómo empiezas a atraer a personas mejores a tu vida. Como me decía una mujer hace unos días al llegar a la cabina de radio, es que no entiendo por qué el primer hombre que significó mucho en mi vida nunca me hizo caso, el segundo me trataba mal, el tercero pues tenía muchos problemas de vicios, de adicciones. El cuarto, oye, era muy agresivo. Pues, ¿qué pasa? Mala suerte. Yo, oye, pues, ¿qué mensaje estás mandando para traer a esos especímenes? De eso vamos a platicar en el programa de radio Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Te prometo que va a ser un programa, como todos, digno de escucharse de principio a fin. Ni se te ocurra dejar de oírme, por favor, porque te va a servir mucho para que atraigas, pues, tengas buena vibra, hombre. Que esa vibra tan maravillosa que tienes atraiga lo bueno y lo mejor. ¿Creo en eso? Sí, sí creo en eso. ¿Creo que a la gente con buenos sentimientos le va mejor en la vida? Sí. Claro, no falta el negativo que dice, no, mi mamá era bien linda y sufrió mucho. Bueno. Una cosa es que a todos, todos, sin excepción, nadie estamos exentos a sufrir esto. Todos lo podemos vivir en altas y bajas. Y otra cosa es la reacción que tenemos ante esa situación. Quédate con nosotros. Estás en el programa de radio Por el Placer de Vivir, que cada día es más escuchado, y deseo que todos los días, ya por hábito, a esta hora, en esta hora, enciendas tu radio y me permitas acompañarte. Estás en Por el Placer de Vivir. Haz contacto directo con César Lozano, Twitter e Instagram, arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook, Dr. César Lozano. Continuamos. Dentro de la gran variedad de frases que puedes decirte para ser mentalmente fuerte, sin lugar a dudas, las que más me han servido a mí es yo quiero, yo voy. En lugar de tengo que, voy a ir a. No, yo quiero, yo voy. Otra. A ver, ¿de veras necesito esto para ser feliz? Son frases que te hacen mentalmente fuerte. Porque empezamos a entercarnos con algo y nos olvidamos de la gran diferencia que hay entre lo quiero o lo necesito. Una pregunta poderosa que me ayuda a ser mentalmente fuerte es, ¿en serio debo de tener esto para ser feliz?
O sea, sin esta persona, de veras, en serio, ¿se me acaba la felicidad? ¿Esto es lo que quiero para mi vida? Otra frase poderosa que te hace mentalmente fuerte. A ver, ¿esto es lo que quiero en mi vida? ¿En esto me quiero convertir? Bueno, en serio. ¿Esta ofensa es totalmente imperdonable? O sea, no puedo vivir yo por esto que me sucedió, porque hay gente que usa la frase, no puedo convivir con tal porque me harta. Oye, son frases también muy poderosas, pero que te quitan fuerza mental. ¿Cómo que no puedes? Es que no puedo soportar a... ¿En serio no puedes soportar a...? Y agrégale a quién. Te hacen débil. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que piensas, porque en eso te conviertes. Entre más digas, me choca, soporto, me saca de quicio. Pues todo te saca de quicio, todo te choca, todo te molesta. Oye, pues ¿quién quiere convivir con alguien que no puede tener control de sus emociones? A ver, aclaro algo, niñas hermosas en edad de merecer. Las mujeres... Ya sabes que están buscando a hombres respetuosos, a hombres que te diviertan, a hombres que te hagan sentir que vales y que me sienta amada. Así dicen las mujeres. Y los hombres, mujeres preciosas, estamos buscando, y Joel está buscando así, sí, con urgencia. Mujeres emocionalmente inteligentes. Claro. Digo, ¿el físico es importante? Pues sí, digo, pero la niña se ve emocionalmente inteligente. Se ve muy ecuánime, platica muy bien. Oye, reacciona muy bonito. Oye, la mirada te hace ver bonito lo que no es bonito, Joel. Exacto. Ay, me emocionalmente inteligentes. Así. Eso es lo que están buscando ahorita los muchachos en edad de merecer. La verdad, sí. ¿Verdad? Ahí tengo mi lista como quiera. Y no sale ni en rifa, pero vamos con la nota del día. Oye, doctor, lo que les quiero comentar a los que nos están escuchando en estos momentos en El Placer de Vivir, en los correos, en los correos postales, siempre pasan muchas historias y cartas o archivos que se quedan estancados, que no se van. Y este caso pasa en Florida, donde una mujer hace 20 años, en 1998, había adquirido unos libros para su hija, que tenía 5 años de edad. Entonces ella dijo, bueno, la niña tenía 4 años, entonces dijo, le voy a comprar unos libros infantiles y quiero enviárselos vía postal. O sea, los solicitó y se los iban a enviar vía correo. Pues nunca llegaron los libros. La niña tiene 24 años de edad y dio la sorpresa que cuando le tocaron la puerta, dicen, es un correo, son unos libros que se tardaron en llegar 20 años. ¿Qué pasó? Pues que se habían extraviado en una caja que tenían en el documento postal que tienen en la oficina, y hasta hace 20 años, o sea, pasaron 20 años para que pudieran encontrar esta caja de libros que viene, y ahora la niña, o más bien la chava que tiene 20 años de edad, pues se los va a regalar a su hija, porque ya está con una niña de 5 años. Ay, disculpen el retraso. Un pequeño retraso. Un pequeño retraso, pero aquí están. Nada más nos tardamos 20 años en entregarle los libros. Y la señora dice, aquí está su librito. Sí, y llegaron bien. Ah, bueno, menos mal. Vienen empaquetaditos. Oye. 20 años de retraso. 20 años de retraso. Pero llegaron, Joel. Sí. Oye, sorprendida la mujer. Te quieres, Joel. Mucho. A ver, ¿qué diferencia hay en quererme mucho y caer en la soberbia y en la vanidad? Ándale. Mejor que me desperte, Carlos. Tú no eres... Ah, bueno, ya llegó el terapeuta, nada más se ríe. Mira, tú no eres soberbio, no eres vanidoso, no. Pero yo veo que te quieres. Sí, claro. ¿Cómo te das cuenta que te quieres? Te cuidas. Me cuido. Dedicas tiempo a tus amigos. Siempre, a la familia. Al deporte. Al trabajo. A la gente que te ama, que te quiere, le dices. A la gente que me acuerdo, les mando un mensajito. Hey, que tengas buen día. Cuando te chulean, yo nunca oigo que digas, ay, no es cierto. Siempre que dices... Ay, muchas gracias. Claro, son signos de que te quieres. Sí. Quédate con nosotros porque a ratito viene Carlos Rábago, terapeuta, y te va a sorprender con una declaración así de esas matonas. Siempre que viene, mueve la vista. Viene bien filoso. Viene filoso el día de hoy. Estás en Por el Placer de Vivir, te quieres poner en contacto conmigo, quieres hablar al programa, nada más di quiero participar, más 521-8128-610-170. Amigos que me escuchan en México, en el Valle de Texas, en Argentina, a través de MBS y sus estaciones hermanas, cada día somos más los que escuchamos Por el Placer de Vivir en este horario. Ahorita volvemos. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. Comenzar tu día con una sonrisa hará que tu destino se pinte de colores.
Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Independientemente de lo que el terapeuta Carlos Rábago me vaya a decir, porque acaba de llegar a cabina y dice que viene filoso. Este hombre siempre viene a mover el avispero con sus declaraciones. Independientemente de todo, si tú quieres quererte más, sentirte más valioso, que tu amor propio aumente, yo te recomiendo que te repitas a diario frases positivas como lo bueno que intento ser, lo valioso que soy, pero dilo. Y sobre todo, que digas también frases relacionadas con la superación de que de peores he salido, de que no hay obstáculo para mí que sea tan grande como para hacerme sentir que valgo menos. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Asume tu responsabilidad en situaciones en las cuales verdaderamente tengas que hacerlo. Dedícate a aprender todos los días. Bueno, algo aprendí. Sí, me dolió, pero aprendí algo. Ay, qué mala onda lo que sucedió, pero bueno, ya nadie me lo platica. Aprendí algo. Es bueno que tengas tus hobbies, tus pasatiempos, esas acciones, actividades que te hacen sentirte vivo, viva. ¿Tienes o ya las olvidaste? Si siempre quisiste pintar, bueno, ¿lo estás haciendo? ¿Algún deporte que te apasione, lo haces? ¿Tienes algo que te recuerde el sentido de tu vida? Y también es muy importante, aparte de todo lo que te acabo de decir, de que enseñes a la gente a tu alrededor a quererse mucho. Y el mejor aprendizaje que puedes darle a la gente que te rodea es precisamente eso. Quiero que la gente vea en mí mi espíritu de superación, que no me di por vencido. Que me vean que soy tan feliz y que acepto lo irremediable y por lo tanto estoy en una lección imborrable en la mente de la gente que me rodea. Vive el presente. Hoy es el día más importante. Y ya no te estés lamentando por el pasado o te estés preocupando tanto por el futuro. Y a veces por querer tanto a los demás te olvidas de quererte a ti. Espero que estas recomendaciones te sirvan para aumentar tu amor propio y cuando te veas al espejo ya no te critiques tanto. Porque hay gente que se critica mucho. Querida Mayra, cuando te ves al espejo, ¿te dices cosas bonitas o te criticas mucho, Mayra? Dime la verdad. Hola, Doc. Mucho gusto hablar con usted. Más gusto. Me siento muy famosa hablando con usted. Yo me siento bendecido de que me permitas compartir el tiempo contigo, Mayra. Cuando te ves al espejo, ¿te dices cosas bonitas o la verdad? Ay, qué amolada. Ay, qué fregada. Mira nomás cómo me veo. Mira qué pelos. ¿Te dices cosas bonitas? Pues trato, pero si hay ocasiones en las que uno como mujer pues te bajonea, que las lonjitas, que la estría y la celulitis, pero como tengo una niña de 9 años, ajá, y la verdad es como una pequeña versión de mí, entonces trato de cuando estoy frente a ella pues decirme cosas. Claro, positivas, porque la niña se va a enseñarle a ella también. Sí, porque si no te va a imitar a ti también. ¿Te gustaría que tu hija estuviera viéndose los defectos nada más? No, yo siempre he dicho que quiero que sea mejor que yo, que no sea como yo en cuanto a sentimientos. Uh-huh. Y trato de pues levantarle a ella su autoestima, de decirle que es muy inteligente, todo, ¿no? Oye, pero así es como se lo dices a ella, también dítelo a ti, preciosa. Claro que sí. Pero bueno, como le digo, pues hay momentos en que uno como mujer se... Sí, las hormonas bueno, y normal. Todo te ganan y pues bueno. Oye, ¿tú crees en la frase que dice me quiero y por lo tanto me quieren? ¿Que el amor se atrae si te quieres mucho? ¿Crees en eso? Sí, porque he tenido momentos en los que a veces estoy con mi esposo y le digo, ay, o él me dice, estás muy guapa o te ves más delgada. Y yo le digo, no, ¿cómo crees? Mira la lonja. Y me dices, ay, yo no te voy a decir nada. Pues claro, así contesto yo también, ¿eh? Oye, es como si te estuvieran dando un regalo y tú lo devuelves aventándoselo en la cara. Oye, sí. Te está diciendo cosas bonitas, es el momento en que digas gracias, de veras, oye, qué alegría siento. Ya sabía, pero me da mucho gusto que lo estés reconfirmando. Eso hace que te quieras más. Yo también le digo a él a veces, ay, qué guapo, y ahí la nalgadita y todo. Asosiégate, golosa. Oye, ¿qué te dice cuando él qué te contesta cuando dices que, oye, qué guapo? Él te dice gracias, ya sabía. ¿Así te lo dice? Sí, él sí. Claro, su autoestima. Sí. Ahora, ¿sabes que hay muchas mujeres que no les gusta decirle eso al marido porque dicen, ¿para qué lo encuerdo? No vaya a ser que se desencuerde en la calle.
No, ay, mejor yo lo encuerdo que lo encuerde otro. Claro, pues por supuesto. Oye, Mayra, la risa que te da. Me da mucho gusto que estés en el programa, Mayra. Ay, muchas gracias, Doc, por esta oportunidad. Y nomás, pues un consejo. Ahorita yo soy terapeuta físico. Soy técnica, pero quiero estudiar la licenciatura. Sí. Y estoy indecisa si estudiar psicología o la licenciatura. Porque muchos de mis pacientes me he dado cuenta que la gran parte de su enfermedad se debe a las emociones. Por supuesto, amiga. Complementarías muy bonito lo que haces. Oye, como que toda indecisa. La psicología es una rama de la medicina maravillosa, amiga. Es lo único que te puedo decir. Ojalá y veas cómo puedes complementar más ese trabajo tan increíble que realizas de manera así, integral. ¿Cómo sería? ¿Con la maestría o con una carrera adicional? Y si te nace tanto ser psicóloga y es un sueño que tienes desde hace mucho, ¿por qué no lo cumples? Claro. En un momento puedo hablar a su programa y contribuir. Ándele, ya serías colaboradora. Pues oye, ¿por qué no? Decretado, amiga. Muy bien. Decretado. Muy bien. Oye, felicidades y gracias por llamar al programa, Mayra. Que tenga bonito día, ¿verdad? Bonito día también para ti. Mientras tengas ganas de superarte, ya le hiciste. Hay gente que ya me gradué, me vale más hasta ahí. Mira, Mayra, ya es terapeuta y quiere ahora algo para complementar su actividad. Me encanta las mujeres así. Una pausa, ahorita volvemos. No te enganches, reflexiona. Estás escuchando Por el Placer de Vivir. Si quieres que tus sueños se hagan realidad, el primer paso es levantarte. Escuchas Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Doy la bienvenida Por el Placer de Vivir a Carlos Rábago, que cada que viene a este programa mueve el avispero. Mover el avispero quiere decir que alteras a la gente porque tus declaraciones son bastante matonas. Yo estoy seguro que hay hombres y mujeres que no salen ni en rifa porque no se quieren, porque no se valoran, porque no se respetan, no se dan su lugar, y por eso atraes a tu vida cada mugrero con respeto a la gente que de repente se etiqueta como tal. Amigo, bienvenido, psicoterapeuta, conferencista internacional, coach empresarial, Carlos Rábago, bienvenido a Por el Placer de Vivir. Muchas gracias, César, bendecido estar aquí en tu programa, amigo. ¿Me quiero o me quieren? Fíjate que me quiero o me quieren es una declaración muy fuerte. Me encontré un pensamiento que dice que nadie, pero absolutamente nadie, va a insistir en remar donde no hay agua. Imagínate lo fuerte, ¿eh? Nadie se te va a acercar si no ven en ti ese amor propio, ese cuidado, esa autoestima, esa seguridad, amigo. O sea, no te va a remar nadie. Qué feo soy yo eso, pero no se te va a trepar nadie. Estamos de acuerdo en el verbo, en el verbo viajar contigo en la vida. Oye, es que ¿quién se quiere trepar a un barco que se está hundiendo? Por supuesto, mira, te lo platico con un caso. Me gusta cuando vengo a platicarte casos porque ahí aprende uno además. Fui a un curso y le aprendí una técnica a un maestro y que luego la apliqué yo en mi consultorio. Llega una chica y me dice, oye, psicólogo, ¿por qué siento que nadie se me acerca? ¿Por qué siento que nadie quiere una relación conmigo? Nadie quiere conocerme, nadie obviamente me busca. Y lo primero que yo hice fue preguntarle, oye, amiga, ¿has ido a alguna panadería alguna vez? ¿Y por qué? Y me contesta también sorprendido. Psicólogo, sí he ido. Y yo le pregunto, ¿y a qué huele? Me dice, pues a pan. Y le digo, ¿y huele rico o huele feo? Y dice, psicólogo, pues en una panadería huele muy rico. Y digo, ¿y te dan ganas de comerte un pan? De lo rico que huele. Me dice, la verdad, sí, psicólogo, pero como puso la cara como tú, César. Como que, ¿qué tiene que ver el pan con que nadie se me acerque? Y me lo preguntó, dijo, psicólogo, ¿pero qué tiene que ver una panadería con mi problema que le estoy platicando? Le dije, mucho. Primer pregunta para ti, le dije, ¿a qué hueles? Cuando alguien se te acerca a ti, ¿a qué hueles? ¿Hueles a amargura? ¿Hueles a soledad? ¿Hueles a resentimiento? ¿Cuál es el primer aroma que van a encontrar contigo? Ay, qué cuando alguien se te acerca a ti, ¿qué hueles? Y no hablo del desodorante, no hablo de la loción, sino hablo de la... ¿Qué emana tu cuerpo?
Porque sí, huele uno rico por se pone la locioncita, ¿verdad? Pero, ¿qué emana? ¿Amargura, coraje, resentimiento, rencor o amor, paciencia, cordura, inteligencia emocional? ¿A qué hueles? Imagínate lo fuerte, César. Cuando yo le hago estas preguntas a esta chica en consulta, lo primero que a mí me dice es, Carlos, no sé a qué huelo. Yo le digo, pues sería muy bueno analizarlo. Y es una buena propuesta, César, que en la vida no nos detenemos. Andamos tan anclados, tan atorados, andamos tan preocupados por querer que alguien se me acerque, por querer que alguien me acepte, por querer que alguien me lleve en su viaje de la vida, que nos olvidamos en el entender por qué muchas veces los demás no me quieren invitar a viajar con ellos. Vamos a invitar a la gente que acepta que no huele tan rico. ¿Cómo le haces para aumentar ese amor hacia tu persona para que huelas a eso, amor? ¿Cómo le haces? Dale, como terapeuta, técnicas prácticas, primeros auxilios de terapeuta a la gente que ahorita se dio cuenta que no huele a lo que quiere oler. Primero, yo te diría, siempre es importante reconocer que el amor propio es fundamental. ¿Qué quiere decir? Que aceptes que así como tienes cosas no agradables, no saludables, también tienes cosas muy buenas. Y lo pongo en este contexto, César, porque es más fácil, y me pasa a mí en mis consultas, es más fácil que los pacientes se enfoquen en todo lo negativo, en todo lo desagradable, en todo lo feo, lo malo que dicen ellos que tienen, a que le digas, enlístame 5 cosas positivas, 5 cosas saludables que tienes, y les cuesta trabajo. Hoy te invito para que hagas una lista y pongas lo que más te agrada de ti, lo que más amas de ti. Siempre hay algo físico, siempre hay algo obviamente emocional, siempre hay algo de actitud que voy poniendo en riesgo y lo voy olvidando muchas de las veces porque los demás se alejan. Y en ese alejarse de los demás, César, es cuando yo también me comienzo a alejar de mí mismo. Ojo, hay una ley universal que dice que muchas de las veces como te ven, te tratan. Y si te empiezan a ver que en ti hay desamor, que en ti hay descuido, que en ti no hay ese compromiso, que en ti no hay obviamente esa unión contigo mismo, César, pues muy difícil alguien va a venir a querer compartir esa vida de soledad, de abandono y esa vida de amargura y de falta de amor. Y si todo lo aderezas con una sonrisa, con buenos tratos, con gusto para servirte, frases amigables, el amor propio se incrementa, querido Carlos Rábago. Y yo creo que si le complementamos otro ingrediente. ¿Cuál? De poder darte la oportunidad y el permiso de aceptar lo que te dan, César. Porque a veces me siento tan poca cosa, a veces me siento tan devaluado, que hay tantas personas allá afuera que tienen tanto para darme. ¿Qué crees? Que en esa falta de amor propio no tengo esa capacidad de ver que alguien está levantando la mano y me está diciendo, ¡hey! Yo tengo lo que tú necesitas, yo tengo lo que a ti te hace falta. ¿Pero por qué? Te digo, porque como no lo siento tan necesario, porque como estoy tan devaluado. Me siento merecedor. Y esta es la parte que te iba a decir, y no me siento, obviamente, ni a gusto conmigo. Pues no agarro nada. Él es Carlos Rábago, psicoterapeuta, para la gente que quiera tener una consulta con este terapeuta que te va a decir a qué hueles, a qué huele una panadería. ¿Dónde te puede encontrar el público en Facebook? Estoy en Facebook como Carlos Rábago. ¿Cuántos Carlos Rábago hablaba, amigo? Pues olvídate, no batallamos contigo para encontrarte. Tú le pones ahí, ahí estoy y ahí está tu foto. Ah, bueno, busquen ahí al muñeco. Carlos Rábago en Facebook y también encuentras en Instagram. ¿Tienes Instagram? En Twitter. ¿Y cuál en es? YouTube. Igual, Carlos Rábago para no batallar. Carlos Rábago, psicoterapeuta. Bendiciones para ti, amigo. Igualmente, un abrazo. Gracias por siempre venir a mover el avispero. Una pausa. Oye, ¿a qué hueles? Ahorita volvemos. Todos los días tienes dos opciones: seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Vamos con Alma Sendejas. Por el placer de comer sanamente, 2 minutos y medio con la nutrióloga. ¿Azúcar? El principal enemigo de la salud. Ups.
Sopas. Alma, te saludo con gusto. Por el placer de vivir presenta. Por el placer de comer sanamente. Con Alma Sendejas. César, qué gusto saludarte y bienvenidos todos ustedes a Por el placer de comer sano. Hemos escuchado muchísimas cosas en relación al azúcar. El azúcar refinada. ¿Realmente es enemigo de nuestra salud? Déjeme decirle que sí. Es el enemigo número uno de nuestra salud. La azúcar refinada o todos los alimentos que las contienen nos pueden ocasionar importantes problemas de salud. Empezando por el sobrepeso u obesidad. Le podemos seguir con la diabetes, podemos también tener problemas de triglicéridos, por mencionar algunos. Más o menos entre el 30 y 40% de la población padece diabetes. Entonces, tenemos mucha probabilidad de tener algún pariente, algún familiar con esta enfermedad. Y por el simple hecho de tener un familiar con diabetes, nosotros tenemos esa predisposición. Si eso le aumentamos el alto consumo de azúcar, también esto nos va a ocasionar que pronto podamos tener ese problema. En la actualidad tenemos súper ventajas porque ya hay muchísimos alimentos que tienen sustitutos de azúcar. En verdad, nuestra vida es por el estilo de vida que llevamos tan acelerado, el estrés, el vivir en ciudades contaminadas, eso no nos ayuda mucho a la salud. Lo que sí nos ayuda y lo que sí podemos controlar es lo que nos llevamos a la boca. Entonces, lo importante, y aquí es súper, súper primordial, que trates de no consumir azúcar refinada. Trata de evitarla. Mira, si tú comes, por ejemplo, un chocolate, un dulce, un pastel, al ratito te va a dar más hambre. Entonces, es un círculo vicioso. Dices, no voy a comer algo tantito con dulce para levantarme el ánimo, porque ando muy cansada, porque necesito energía. Sí, pero es energía inmediata que luego te va a subir, te va a ayudar a subir rápido los niveles de azúcar, te vas a sentir muy acelerada y luego ¡fum! Te va a dar el bajón. Entonces debes de cuidar muy bien el consumo del azúcar. En realidad, el azúcar sí es el enemigo número uno de nuestra salud. Por favor, vamos a cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra vida. Nos escuchamos en la próxima. Gracias, Alma, y muchas gracias a ti porque nos permites acompañarte. Muy fuerte el tema que acaba de decir Alma, El azúcar, el principal enemigo de la salud. Ya lo había dicho varios especialistas en este programa y hoy Alma reitera la importancia de tener mucho cuidado con el azúcar. Saludos a Campeche, a Ciudad Obregón, Ciudad Mante, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bueno, a todo Tamaulipas los saludo con todo mi cariño. Al Paso, muchas gracias. Fresnillo, Zacatecas, Guadalajara, Matamoros, Mazatlán, Mexicali, Monclova. Mi querido Monterrey, Ojinaga, Piedras Negras, Puerto Escondido, Oaxaca, les saludo con todo mi cariño. Me transmiten a través de la mejor. Querétaro, Tampico, Taxco, Torreón, Tuxtepec, Tuxtla Gutiérrez, Zamora. Gracias. Acámbaro, Agua Prieta, Aguascalientes, Campeche, Acuña. Bueno, tantas ciudades. Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Ciudad Mante, El Dorado, Argentina. Que mi Dios bendiga tus pasos. Guadalajara, ¿cómo está? Ya yo lo mencioné, Guadalajara, te saludé con todo mi cariño también. Y luego lo me ponen aquí, Guadalajara, ¿cuándo? Luego lo mandan mensaje. Soy César Lozano y le pido a mi Dios bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.